¿Qué tal, amigos? Bienvenidos un martes más aquí a Leo Noticias, a Deporte en Vivo, para repasar otro fin de semana que nos ha dejado más tristezas que alegrías y que vamos a repasar a continuación aquí, como siempre, con Rubén Fariñas. ¿Qué tal, Rubén? Hola, muy buenas. Yo creo que ya podemos hablar del mes, de las tristezas, más que de la semana, porque llevamos unas cuantas ya enlazadas, que los equipos no acaban de carburar, se nos está dando muy mal el 2020, decíamos que el 2019 había sido malo, pues no hemos empezado demasiado bien. No ha empezado muy bien el 2020, vamos a ver si se va enderezando con el paso de las semanas. Lo primero, como todos los días vamos a repasar, los resultados de la jornada. Comenzamos por fútbol, en segunda división, Albacete 1, Ponferradina 1. En segunda división B, Burgos 2, Cultural y Deportiva Leonesa 0. En tercera división, Atlético Astorga 0, Numancia B 1, Salamanca B 1, La Bañeza 1. Júpiter 1, Mirandés B 1 y Real Burgos 2, La Virgen del Camino 0, y se me olvidaba, Arandina 1, Atlético Bembibre 0. Fútbol femenino, Primera Nacional, derrota del Olímpico, La Solana 3, Olímpico de León 0. Pasamos al balonmano, Copa EHF, Nantes 34, Abanca de Mar 28. Balonmano femenino, División de Honor Plata, Cleva 34, Siero 16. Y pasamos por último al baloncesto, Liga Femenina 2, Hijolusa 74, Pozuelo 59, Ciudad de Ponferrada 74, Igualatorio Cantabria 69 y Ule RBH Global 83, Caja Rural Zamora 92. Con todo esto, Rubén, ¿qué es lo mejor del fin de semana? Pues casi uno de los últimos resultados que has dicho, que es esa victoria de Ciudad de Ponferrada, que además le confirma en plaza para lograr, para luchar por el ascenso al Eboro. Un equipo que empezó para salvar la categoría tras defender la pasada temporada y que, sin embargo, ha dado un salto cualitativo tremendo y se ha postulado entre los mejores, ¿no? Ahora a ver si hay ese último pasito y, oye, quién sabe si podemos tener un equipo en la provincia, en la segunda categoría del baloncesto nacional. Entre los seis mejores ya, seguro, con una jornada todavía por jugar. O sea que tremenda la temporada de Ciudad de Ponferrada, pase lo que pase en esa pasada ascenso. ¿Y lo peor, Rubén? Lo peor, igual que la semana pasada, ¿no? Una vez más, la Cultural volvió a tropezar, muy malas sensaciones encima, se suma a unos malos resultados, que bueno, parecía que bueno, pues el equipo no era del todo malo, pero es que ahora se ha caído el equipo de Aira y es hora de pegar un tirón de orejas a quien sea, a quien haga falta, no sé si arriba, abajo, al vestuario, a la plantilla, pero es necesario que enderecen el rumbo ya, porque hay presupuesto, hay equipo y hay una afición detrás que lo requiere. Aún así, todavía en puestos de playoff gracias al colchón que tenían antes. Y cambiamos de tercio, vamos a hablar de baloncesto, porque hoy está con nosotros el seleccionador nacional sub-16 en categoría masculina, que no es nada, no es otro que no sea Ángel Jareño. ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas y buenas, bienvenido. Buenas, muchas gracias.
Bueno, lo primero, cuéntanos un poco cómo llegó esa oportunidad de entrenar a una selección nacional de categoría inferior. Bueno, viene un poco a colación de algo que hemos vivido aquí, ¿no? En este lugar, ¿no? Donde estamos ahora. Y es que presentamos un libro, ¿no? ¿Te acuerdas? Presenté un libro acerca de baloncesto para educar, ¿no? Porque empecé a meterme, dejé un poco el mundo profesional, pensando en el mundo de la formación. Me apetecía muchísimo hacer algo en este campo, ¿no? Y entonces, a raíz de eso, pues para tener un mismo criterio y estar alineado con mis pensamientos en ese momento y con mis ideas, pues dije, oye, pues voy a intentar estar en la parte de la academia, se puede decir, de la federación. Hay un entrenador con el que coincidimos en Real Madrid, que es David Soria. Y entonces David me dijo, joder, encantado, Ángel, si nos echas una mano y todo. Entonces empecé a hacer un trabajo ahí en Alquería, en Valencia. Fue la primera concentración hace un año y medio, más o menos. Y ahí empezó el periplo en la selección. Pues fui con ellos, con esta selección precisamente, con esta edad. Y estuve como cerca de un año y medio, más o menos, con ellos. Llevándolo todo David, pero yo echándole una mano y dando mis ideas, intentando pues sumar, ¿no? Que con mi experiencia pues a favor de los chicos, un poco en la línea de lo que yo defiendo, ¿no? Y hubo un momento en el que, como la selección pasada, la 16, ganó el europeo, juega mundial, y entonces necesitaba un entrenador para esta 16. Entonces la federación me ofreció esa posibilidad si me apetecía. Y realmente me llamaron un día y me dijeron, oye, ¿te apetece o te gustaría llevar esta selección? Y digo, ¿pero es un ofrecimiento serio, definitivo? Y dice, no, si tú quieres, ya mismo. Y digo, pues ya mismo. No dudé de nada, no tuve que hablar absolutamente nada, porque me apetece muchísimo volver a entrenar como primer entrenador, ¿no? Porque lo estaba haciendo, pero ayudando. Y bueno, pues me apetecía muchísimo volver. Y es una oportunidad que ahora mismo, realmente, dentro de lo que he hecho en el mundo del baloncesto, solo me faltaba esto, ser seleccionador nacional. Lo he hecho todo, he estado en todas las categorías del baloncesto nacional, solo me he quedado ser esto. ¿Y qué se siente al ser seleccionador nacional? Sí, ¿ser uno de los cabecillas de un equipo que representa España? Sí, lo que siento son muchas sensaciones, ¿no? Pero la primera es de responsabilidad, la responsabilidad de hacer muy bien mi trabajo, que siempre he sido una persona responsable. La siguiente es de humildad, en el sentido de que sé que estoy aquí no para hacerme bueno yo, sino para ayudar a los chicos a que den su máximo potencial. Realmente a mí luego quedar campeón de Europa o no quedar campeón de Europa en mi currículum no va a sumar ni a restar demasiado. De verdad no tengo esa idea en mi cabeza, pero sí tengo ganas de terminar de hacer un trabajo que empezamos hace un tiempo con estos chicos y de verles competir al máximo nivel con los mejores equipos de Europa y que lo hagan dando el máximo de su potencial. Eso para mí sería el mayor orgullo como entrenador. Luego, si dando ese nivel somos capaces de ganar, pues fenomenal. Pero si no, pues por lo menos estaremos contentos de haberlo dado todo, que es lo máximo que intentar siempre conseguir con un equipo, ¿no? No sé si se van por delante los valores que los resultados en este tipo de categorías. Sí. ¿Qué valores son los que se necesitan para ser un buen jugador de baloncesto, o que a Ángel le gustaría que sus jugadores... Bueno, hay muchos. Cuando hablamos de valores, es que es algo muy etéreo, ¿no? Muchas veces hablamos de valores en general, ¿no? Yo casi siempre los resumo en algo muy concreto, ¿no? Cuando hablo de valores, para mí es cualquier cosa que tenga una base sólida y que se base en lo que es la educación, como entendemos todo el mundo, las buenas maneras, ¿no? Y el respeto. Sobre eso puedes construir todo el resto. Pero estos son los dos valores básicos. Sin esto no tienes nada. Si no hay respeto, si no hay educación. Yo muchas veces lo pongo el ejemplo, cuando he entrenado aquí en Agustinos, cómo conseguir que el equipo junior, incluso el equipo senior, pues los jugadores cuando llegaban te daban la mano al entrenador, al preparador físico, al ayudante, a todo. Y era una manera de respeto, ¿no? Que nosotros le dábamos la mano y chocábamos la mano con ellos. Y logramos que incluso al final del entrenamiento muchos jugadores, incluso jugadores extranjeros, llegaban y decían thanks coach, o gracias entrenador, o antes de irse. Son cosas que parece que son tonterías, pero por ahí empieza todo, ¿no? Es una cosa que cuando ves que un jugador entra en la cancha y coge el balón y pasa de sus entrenadores y no miran, y parece que está en un mundo diferente, creo que ahí es una falta de respeto, ¿no? Entonces, sobre estas dos cosas luego puedes construir cualquier cosa, ¿no? Esfuerzo, espíritu de equipo,
son cosas que son fundamentales, ¿no? Para luego tener un buen vestuario, ¿no? Puedes hablar de muchas cosas, ¿no? Pero para mí estos dos valores son los básicos y sobre eso pues, un jugador puede crecer mucho, ¿no? Porque... ¿Y cómo lo hace para que puedas llegar a todos los jugadores que hay en el país y decir, bueno, pues yo voy a seleccionar a estos? ¿Cómo se seleccionan? ¿Cómo se consigue? Mira, yo ahí tengo muy poco valor en ese sentido, ¿sabes? Porque hay un trabajo que yo desconocía y hay que ponerle en valor, como estábamos hablando antes de valores, que es el trabajo que hace David Soria. David Soria es un entrenador que lleva muchísimos años haciendo el trabajo de la academia, de captación de jugadores. Él ve jugadores desde infantiles, incluso desde mini. Se recorre todo el país, ve muchos partidos, en vídeo, en todo, porque a estas categorías pues, hay muy poco material gráfico. Entonces, él va haciendo en estas concentraciones en las que participé yo, que os decía antes de la alquería, van haciendo unas selecciones y van haciendo luego un seguimiento. Sobre esa una base, sobre 30, 40 jugadores, se va haciendo un seguimiento que luego van quedando en unos 20, o en 26, luego en 20, luego en 15. Y hay un trabajo increíble, un trabajo minucioso y que a mí lo que me han hecho es que me lo han dado. Me lo han dado. O sea, yo ahora mismo realmente me dices, Ángel, ¿qué has hecho tú para seleccionar a la gente? Si es que el 90% del equipo está hecho. Y gracias a él, aparte de Alberto Lorenzo, que es el que lleva la selección a partir de la 16, pues hacen un trabajo sensacional a nivel de captación y de seguimiento. Estamos viendo que el baloncesto español está logrando grandes éxitos, nos acordamos del Mundial de septiembre, este fin de semana las chicas lograban el billete a Tokio. ¿Hay cantera, hay relevo para mantener un nivel alto a nivel mundial? Yo creo que hay cantera y la habría más si cuidáramos mucho más todavía el que el jugador nacional estuviera por encima del jugador extranjero, ¿no? Porque muchas veces quitamos a nuestros propios chicos para poner a la gente de fuera, ¿no? Y les quitamos la oportunidad de poder seguir creciendo, ¿no? Simplemente porque a corto plazo viene alguien que ahora mismo sí es mejor, pero seguramente el nuestro, a lo mejor en un año o dos años, si le sigues dando esa confianza, incluso será mejor que el extranjero. Pero muchas veces no les damos esa oportunidad porque no los dejamos por el camino. Y mucha gente que se queda por el camino y es una pena. Pero eso es muchas veces, pensamos en el cortoplacismo, ¿no? No pensamos en que un niño o una niña está en un proceso evolutivo y unos maduran antes y otros maduran después. Lo que no puedes hacer es penalizar al que madura más tarde, dejándole fuera, porque le estás quitando la oportunidad de que a lo mejor cuando luego madure y se haga más grande y se forme, pues ya ha perdido un tiempo precioso y ha perdido una oportunidad de poder llegar a hacer algo, ¿no? Porque realmente nadie trabajamos para que la gente llegue, ¿no? Porque no es la misión de un colegio ni nada, pero en los clubs, a lo mejor de élite, pues sí se trabaja así, pero hay veces que yo lo veo, gente que de mucho talento nacional y de pronto viene un jugador extranjero y lo apartan y pasan de jugar 20, 25 minutos a no jugar nada. Hablabas de ese seguimiento que hacéis en las categorías inferiores de un grupo amplio, relativamente de 40, 50 jugadores. ¿Hay gente de León en esos grupos? ¿Hay aquí? Sí, hay algunos. Hay alguna gente de León. Ahora he estado en el Campeonato de España. Hablo más de masculino porque femenino, perdonadme, ¿no? Con todos mis respetos, no lo controlo mucho, ¿no? Estaba el hijo de Julio González y es un chaval que... Buenos genes. Que sí, que tiene muy buenos genes y tiene un cuerpín importante y bueno, pues creo que puede ser un jugador muy interesante, pero me gustó mucho, por ejemplo, en cadetes la selección de Castilla y León. Había dos jugadores del Colegio Leonés. También muy majos. Yo creo que se hacen cosas buenas, pero también te digo que creo que lo podemos hacer todavía mejor. Eso te iba a decir, voy a las cosas malas o las que se pueden hacer mejor. ¿Por qué no salen jugadores de León a categorías importantes? Yo creo que tiene relación, con todos mis respetos, por favor, porque no quiero enjuiciar a nadie ni estoy aquí para cuestionar a nadie, ¿no? Pero yo creo que he hecho en falta algo que no es solamente aquí en León, sino que es generalizado en España, porque estoy dando muchísimas charlas, he visto mucho baloncesto en todos los sitios donde he jugado, y he visto mucho baloncesto de base, y en casi todo el mundo siempre mira al corto plazo. Nadie tiene la visión y la visualización de qué va a ser fulanito de tal o qué podemos hacer para que él pueda hacer algo el día de mañana, ¿no?
sino que vamos a ganar hoy. Y entonces el ganar hoy es un problema, porque para ganar hoy muchas veces voy a quemar muchas naves, voy a quemar mucha parte del proceso que el chico necesita para mejorar, la voy a quemar simplemente porque quiero ganar hoy. Cuando digo ganar, yo no digo competir, ¿eh? O sea, yo creo que los niños tienen que competir y que compitiendo se pueden aprender muchas cosas, y entre ellos lo que hablábamos de la educación y los valores, ¿no? Que me parecen fundamentales, porque además es mucho más fácil que crezcan si tenemos en cuenta estos detalles, ¿no? Que no tienen, que aparentemente no tienen que ver algo con la técnica y con la táctica del baloncesto, ¿no? Pero que son fundamentales. Entonces hay veces que ese cortoplacismo de mirar solamente cada temporada, quiero quedar campeón o quiero hacer esto este año, nos quita la posibilidad de realmente hacer un trabajo a largo plazo. Y ese trabajo a largo plazo, por lo que estaba diciendo antes, de que al final los chicos están en un proceso evolutivo, muchas veces lo que hacemos es que vamos compartimentando lo que tendría que ser una evolución, lo compartimentamos en partes fácil, estancas, sí. Y decía, no, gano aquí, gano aquí, gano aquí, gano aquí, es imposible. Lo interesante sería, voy a hacer el trabajo que tengo que hacer, ya ganaré el día de mañana, no sé cuándo, pero muchas veces, haciendo el trabajo bien hecho, muchas veces sin querer, ganas. Te voy a poner un pequeño compromiso aprovechando esta situación. ¿Quién tiene más culpa, los profesores, los entrenadores en este caso, o los padres de los propios chavales? Yo creo que para mí, creo que todos los entrenadores. Yo creo que los entrenadores, y muchas veces nosotros nos quitamos de medio. Yo soy muy, cuando voy a dar charlas, voy a dar muchas charlas a entrenadores, soy muy, generalmente se suele ser muy corporativista, ¿no? Defendemos nuestra posición, ¿no? Los médicos siempre defienden a los médicos, jueces a los jueces, ¿no? Yo en este tema soy bastante autocrítico conmigo mismo y soy autocrítico con mi profesión. Y hay muchas veces que no nos damos cuenta que los padres son una parte, sobre todo, ¿qué niños, si imagínate que digamos un niño de 6 o de 8 años, ¿qué niño de 6 o 8 años toma decisiones por sí mismo? Ninguno. Hay unos padres detrás que tienen una responsabilidad y que nosotros como entrenadores tenemos que tener en cuenta. Entonces nosotros lo que tenemos que intentar es que, en vez de ver a los padres como un enemigo, de que se meten en nuestro terreno y que tenemos que dejar aparte y que no, a mí que me dejen el niño y que ellos, me parece algo que si yo fuera padre, a mí me diría, bueno, pues nada, que yo también tengo algo que ver en esto, ¿no? En la educación de mi hijo, ¿no? Y sobre todo si lo que se ve en ese equipo está falto de lo que yo considero que son los valores de mi familia o míos personales, ¿no? O de mi pareja. Entonces yo creo que a mí me dio siempre muy buen resultado cuando entrené en categorías inferiores, el tener una relación muy buena con los padres. Empezando por una reunión a principio de temporada que hacía ver la importancia de que trabajáramos juntos para conseguir un objetivo. Les marcaba unos objetivos, que los objetivos técnicos y tácticos a ellos les da igual, pero sí unos objetivos a nivel de lo que queríamos que se fuera el comportamiento del equipo, el comportamiento de los chicos, etcétera, etcétera. Y nunca me encontré con un padre que no me dijera, no, yo no quiero que mi hijo sea respetuoso, o yo no quiero que mi hijo se esfuerce, no, yo no quiero que mi hijo sea educado o respete a los demás, no. Al contrario, logré que fueran parte de mi equipo, y entonces logré que las cosas que yo decía en el campo, ellos también las decían en la grada. Cosa que yo ahora mismo muchas veces he hecho en falta, que al niño lo volvemos loco porque el padre dice una cosa en la grada y el entrenador otra. Pero claro, nosotros no, muchas veces los entrenadores no queremos gastar ese tiempo de dedicación a los padres, de decir, oye, voy a dedicar al principio de temporada, no es permanentemente, pero que ellos sepan qué es lo que queremos hacer con los chicos. Pero claro, si lo que quiero es solo ganar, y ganar y ganar, y eso, pues entonces, ¿para qué voy a hablar con los padres? Eso es lo que quiero ganar. Y en este sentido, no sé si, en el sentido de que no salgan tantos jugadores como nos gustaría de la Ciudad de León, no sé si tiene algo que ver también la situación complicada que pasa este deporte en la ciudad. Sí, hombre, tampoco ayuda, pero yo también te digo una cosa, a lo mejor es posible que no salgan jugadores grandes, imagínate que no salgan jugadores grandes, pero que no salga un base, salga un escolta, gente pequeña, que puedan llegar a hacer algo, independientemente de que luego tengan dónde mirarse o no, pero que digas que sale gente de élite, de gente que está en un junior y está jugando en una selección nacional, porque está entre los mejores. No veo eso, es muy difícil. Yo creo que tendríamos que tener una visión diferente, pero ya digo que no es un problema de aquí, que es un problema generalizado del baloncesto a nivel nacional, ¿eh?
¿Y tiene cura ahora mismo el baloncesto a nivel ya, digamos, profesional en la ciudad de León? Ah, tiene cura. Hombre, yo me ¿O el gusta. enfermo ya está muy Sinceramente, malito y...? con el corazón te digo que sí, pero la cabeza me dice lo contrario, ¿no? Porque claro, son tantas veces las que se ha habido intentos de hacer algo que realmente ya pierdes la esperanza, ¿no? Pero mi corazón me dice que hay que seguir creyendo en ello, ¿no? Porque vale la pena. Y hay cosas que se pueden hacer muy bonitas. Yo siempre he pensado que la unión hace la fuerza, ¿no? Siempre. Y que cuando se trabaja todo, por ejemplo, hemos visto, recuerdo el caso de Gran Canaria, ¿no? Las islas suelen ser siempre sitios muy complicados, donde suelen ser muchas islas de taifas. De hecho, Tenerife, cuando yo estuve en Tenerife después de salir de aquí, si os acordáis, era un montón de clubs en la isla que no quería saber nadie nada de ningún sitio. Del otro equipo, ¿no? Ni nadie quería unirse para nada, ¿no? Entonces veías que Tenerife siempre estaba ahí en la Liga de Boro, tenían dos equipos, que otro en el Plata, y resulta que mirabas a la isla de enfrente, de Gran Canaria, y todos iban a una, todos se enfocaban en el Granca, todos se consideraban que trabajaban para ellos, o que había un nexo de unión, ¿no? De una sensación de que los clubs querían hacer cosas en pos de su ciudad y de su isla, y el sitio adecuado donde enfocar era Gran Canaria. Entonces veías como todo eso hacía así, claro, ACB años y años y años y años, y los que están desunidos siempre abajo, abajo, y bueno, ahora últimamente Hasta que se lograron juntaron. subir, pero les ha costado muchísimo por eso, porque la unión hace la fuerza. Decir, que apostarías porque Agustín o Basket León, Sí, apartado de todo. sus diferencias, Yo ¿no? creo que sí, yo creo que es que sería muy bueno, porque que además también se mandaría un mensaje también a los propios chicos y a todo el mundo, ¿no? Decir, oye, todos nos respetamos, todos queremos lo mismo, queremos algo bueno para la ciudad, ¿no? No, sin egoísmos de ningún tipo, con toda la generosidad del mundo de hacer algo de un proyecto conjunto, ¿no? Sería precioso. Pero eso de proyecto conjunto suena maravilloso, pero ahora mismo es una quimera casi. Es un problema de egos dentro No, de... yo no entro ahí si es un problema de egos o no, no. Yo ahí no entro porque no sé lo que piensa cada uno, ¿vale? Pero sí sé el resultado, ¿no? El resultado sí es que no hemos logrado, o los intentos que ha habido, no se ha logrado que se junten, ¿no? Y me consta que ha habido intentos importantes, incluso desde el punto de vista del ayuntamiento, en algún momento incluso se intentó facilitar que con la unión de los dos equipos habría más dinero, pero veo que es un tema difícil. No sé si ha sido por el pabellón, habrá alguno de los otros equipos desde que dejaste tu etapa No, de es que entrenador. se me cae el alma a los pies, Eso ¿sabes? te iba a decir, ¿no? Es un poco Claro, es que triste. date cuenta que yo he entrado en ese pabellón y he visto entradas, pues bueno, pues que 2.000, 2.500 era lo habitual, ¿no? Y entrabas en playoff y metían 6.000, 7.000, metíamos 6.000, 7.000, claro. Ver ahora que hay 100 o 200 personas, pues da mucha pena. No sé si la entrada de un nuevo patrocinador en el proyecto de Basket León, un patrocinador fuerte como RBH Global, puede dar ese impulso o se necesita algo más también de apoyo de las instituciones, de la ciudad, de la afición. Todos los apoyos suman, sería bienvenido, ¿no? Pero hace falta, como te decía antes, el dinero está bien, es un punto de partida fundamental para poder hacer cosas, ¿no? Pero lo importante es tener un proyecto, porque puedes tener, hay gente, conozco muchos sitios, ¿eh? que tienen dinero y no tienen un proyecto. Entonces, a pesar de dinero, pues no consiguen nada, no consiguen nada, porque al final el visualizar dónde quieres llegar y tener un objetivo claro y saber qué tengo que hacer para conseguir eso es tan importante o más que el propio dinero. Porque hay sitios que conozco que con mucho menos dinero que otros consiguen, gracias a un proyecto sólido y con unas ideas muy claras y muy definidas y donde todo el mundo empuja en la misma dirección, consiguen mucho más que esos clubs que les duplican y triplican el dinero. No hay que mirar muy lejos. En Ponferrada hay un proyecto muy bueno que está consiguiendo grandes cosas Claro, y tampoco tiene una inyección económica claro, tremenda. claro, claro. Y nosotros, de todas maneras, te recuerdo también, yo los dos primeros años que vine a León, nosotros no éramos de los que más dinero hemos gastado, estábamos en la mitad de la tabla. Y estábamos luchando siempre en el playoff final y se puede conseguir. O sea, al final el dinero, claro, claro que ayuda, pero no lo es todo. Muchas veces la ilusión y los proyectos y el hacer las cosas bien y tener una buena estructura de club y
pues a lo mejor no te sale un año, pero al siguiente a lo mejor vas a subir más y el siguiente año. O sea, tener paciencia también en los proyectos es muy importante, que tiene la relación también con lo que hablábamos antes de los chicos. La paciencia es lo que te lleva a ir sembrando, sembrando para luego ir recoger. Es imposible que sin sembrar se recoja. Ay, justo va yo para hacerte ese símil, ¿no? De qué podríamos aplicar de tus enseñanzas, de tu libro, ahora mismo a esta situación que vive el baloncesto en León. Uf, es que es muy, muy difícil, no, no quisiera herir sensibilidades ni nada. Es una pregunta que prefiero no Prefiero hacer contestarla porque es muy pick difícil, and ¿eh? roll Es y. muy difícil porque no es un tema de no sé cómo decirte. De aprendizaje, sino de Sí, aplicación, ¿no? ese, exacto. ¿Qué te parece? O sea, no sé si sigues otro tipo de deporte, fútbol, balonmano. Sigo muy poco el deporte. La verdad que estoy metido en lo que es la formación, muchas charlas, me muevo mucho a dar charlas precisamente a padres y entrenadores aparte y juntos. Es muy curioso que me están pidiendo muchas veces charlas de clubs para intentar a ver de qué manera se puede trabajar conjuntamente padres y entrenadores para conseguir pues lo que queremos todos, el beneficio de los chicos, porque al final si nosotros nos metemos en el mundo de la formación, nos metemos, en teoría es un acto de generosidad donde tú te metes, no, no creo que nadie se meta por dinero a entrenar en un No. colegio, eso lo haces porque te gusta el baloncesto, pero también supongo que quieres hacer algo por los chicos, ¿no? Entonces, claro, si quiero hacer algo por los chicos, ¿quiénes son los mejores, quiénes son los que necesitan que aportar algo al niño? Pues los adultos. ¿Y quiénes son los adultos que están a su alrededor? Pues los padres y los entrenadores. Entonces, si al final se unen los dos, pues el niño se beneficiará de ello. Eso es una cosa que es de cajón, pero esto que parece muy sencillo, es luego muy complicado de llevarlo a cabo. Y eso es lo que estoy intentando yo, dar claves, dar mi experiencia de lo que yo he hecho, para ver si alguien pues puede entender que por ahí ese es el camino, ¿no? Y hay mucha gente que está aplicando cosas que les he dicho y les ha venido muy bien y por eso me muevo mucho y no tengo mucho más tiempo para hacer cosas de ver más deportes, ¿no? Estoy muy concentrado en este trabajo. Te va a venir bien Pues para nuestra sí, última sección, que iba a ya. decir que eres nuestra víctima preferida, ¿Por el típico que no controla todos los deportes, pero que aquí llega el momento en el que tiene que lanzarse a la piscina y hacer una quiniela de la próxima jornada Bueno. con equipos leoneses. Los más cobardes tiran por el camino del medio y tiran siempre por el equipo de León, pero ya te advertimos que no vamos muy bien esta temporada, así que vamos a empezar O con sea la que tengo que clasificación. hacer quiniela, vale. Exacto. Eso es 1x2, menos el Vale. baloncesto, por lo que Vale. sea no podemos poner X. Vale. Repasamos la Sí. clasificación rápidamente porque van liderando las chicas del Patatas Hijolusa, perdón, Laura Fernández y Patri Bennett, con 10 aciertos de 13 partidos, o sea que bastante atinadas estuvieron aquel día. Y segunda posición la comparten el atleta Roberto Láez y la árbitro leonesa Verónica González con 6 de 9. O sea que el podio está caro, pero nada es imposible. Vamos a intentarlo, por lo menos. Vamos a empezar con fútbol, segunda división. El primer partido sería Ponferradina-Extremadura. Ponferradina. Pues un 1. Bajamos un peldaño y vamos al Cultural Unionistas. Ostras, el unionista no conozco nada. Vamos a apostar por lo de casa, venga. Siguiente, un derbi leonés, en este caso de tercera división, la Virgen del Camino contra el Júpiter Leonés. Jolines. Venga, vamos a poner un 2. Venga, pero que no se enfaden conmigo, por favor, por cambiar algo. Como dice que siempre se pone al de casa. Vamos con el siguiente de tercera división. Visita complicada del Astorga al campo del Zamora, Zamora Astorga. Zamora, Astorga, Zamora, 1. Y dos más que quedan de tercera división. El primero sería Atlético Bembibre, Atlético Tordesillas. Bembibre. Y por último, La Bañeza, Almazán. Almazán. Queda fútbol femenino, Olímpico de León contra el Dinamo de Guadalajara. Bueno, Olímpico de León. Pasamos al balonmano, Copa EHF, además de León, Magdeburgo. Uf, Magdeburgo. Lo siento por Partido Manolo. Por favor, Manolo Cadenas, complicado. Que no perdóname. se enfade, que Es tiene mi más de amigo una mío, ¿no? No se opción. enfade. Partido importante para el Cleva, que juega frente al San José Obrero en Lanzarote. San José Obrero, Cleva.
San José Obrero. Vamos ya con el baloncesto, ahora sí, ya entramos un poco más en tu terreno. El primero sería La Laguna contra el Embutidos Pajariel de Bembibre. Embutidos. Baloncesto femenino, en este caso Liga Femenina 2, Alsil contra el Patatas Hijolusa. Patatas. Baloncesto masculino, última jornada de la LEP Plata, fase regular, Algeciras, Ciudad de Ponferrada. Ciudad de Ponferrada. Y por último, Gijón Basket, ULE RBH Global. Gijón. Pues ya estaría. Esos son todos. Quiniela bueno, valiente, ¿eh? Quiniela Sí. valiente. Como, pero he de decir que hay muchos de ellos que no he sido políticamente correcto por lo que me has dicho, ¿eh? Porque como todo el mundo apuesta por lo Es de que León, he querido salirme de normalmente, y ahí, por eso ¿vale? la Así calificación que no. perdonadme los que haya ido en contra de la gente de León, pero era por romper un poco. Sí, no, siempre puedes decir que lo has hecho porque crees que eres gafe y es para darles No, bueno, también, no, pero fuerte. con toda. Espero equivocarme en aquellos que he apostado en contra de León. Bueno, Ángel, se nos ha acabado el tiempo. Sí, Muchísimas gracias muchísimas por gracias a haber vosotros. venido y muchísima suerte con la selección, con esas charlas, con ese fantástico libro para dar otra visión del deporte y esa visión formativa que tan necesaria es. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Y bueno, Rubén, mañana Balonmano. Copa HF. No hay respiro Vuelve. para la mar. Bueno, no hay respiro. Han tenido mucho respiro, que hemos estado casi más de 2 meses esperando que volviera la competición y ahora Y toca. un mes con 8 partidos, Exacto. cosas del balonmano. Muchas gracias, Rubén. Te seguiremos en Leo Noticias. Y a todos ustedes, muchas gracias por estar ahí. Y volvemos el martes que viene con más deporte en vivo. Mientras tanto, ya saben, toda la información de deporte y toda la información general en leonoticias.com. Un saludo.